Oye, Jordi, Jordi hizo un programa tan entretenido con la Raquel. Sí, sí, ¿cuándo fue? ¿La semana pasada? Sí. ¿Qué? Ah, sí, sí, que hicimos con la Marlene. Muy entretenido. El jueves pasado. Que hablamos de las canciones y pusimos puras canciones, así como, ¿cuál es la canción con la que tendríais sexo? Sí. Y acá discrepamos y estuvimos de acuerdo con alguna. Dieron la primera lista que era más fome que no sé qué. Sí, chupar un clavo. Creo que pusieron. Y la segunda, la de Mauro Caro, no, la segunda lista. Yo no tenía idea que nuestro director era músico. Sí, sí, pues se toca música, toca instrumentos y todo. Toca. Mira cómo toca de órgano. O sea, él dice que toca guitarra, pero en verdad. Lo que tiene él es un charango, lo que pasa es que se ve en él como una guitarra, pero es un charango. ¡Ah! ¡Idiota! ¡Qué pesadez! ¡Ay, y las fotos que me tiraron el otro día con todas las guatas! ¡No tiene nada que ver! Las fotos de las guatas que me pusieron. ¿Viste lo que dice el director? ¿Qué dice? Es que vino de blanco. Mira, está a punto de entrar al Club Disney y con un pañuelito rosado. ¿Quién? ¡Él! ¿Cuándo fue eso que viniste no de blanco? Ser tan, no puedes decir ese comentario tan de vieja. No. Me encanta. Sí. Vieja chuñuca. ¿Qué te importa que venga de blanco? No, la lo mismo. Que se veía así, igual que el avión. Lo que pasa es que ayer pusimos una... ¿Pueden repetir la foto a lo mejor para que la vean? Se picó y me tiraron una foto cosas, de Ricardo Montalbán y de Tatú en la Isla de la Fantasía. Sí. Entonces, es que efectivamente Ricardo Montalbán soy yo y Tatú es Mauro Caro. Ya, pero cuando te pusieron la foto de Cristian de la Fuente te quedaste callado. Ahí está, Mauro Caro y yo. Mauro, fue linda esa foto que nos sacamos. Oye, bueno, volviendo al programa de adultos que hacemos, voy a proponer un tema de adultos porque hasta ahora la regresión de ustedes dos francamente no resulta. Oh, nada. Qué pesada. Están saliendo con un tipo grave. Llegó de esa, todo no, porque está saliendo con un... ¿Con quién? No, ¿estás saliendo lo con que qué? Estoy haciendo, estoy trayéndoles a ustedes un tema que yo vivo puertas adentro y que tiene que ver directamente con la actualidad. Sí, pero espérate un poco. Siempre antes hacemos un preámbulo. Sí, ¿por qué? Tú el tiro quiere ir al tiro al. Sí, al tiro al choque. Pero ¿por qué? ¿Pero qué te pasó el fin de semana? Puras cosas Vi que buenas. Estabas con la Rocío Jurado, un amor. Rocío Jurado está exquisita. Sí, le mostraste que está saliendo pelito y está todo. Está exquisita. Y es más, estamos pensando seriamente un grupo, que tengo un grupo de amigos y cercanos. Quieren hacer un baby shower a la Rocío Jurado. Ay, qué lindo. Entonces yo dije baby shower burning up. Porque como ella tiene pasado incendiario, se quemó entero y todo, dije cómo hilar un baby shower burning up. Ay, qué lindo. Pero qué bonito sería. Oye, yo quiero decir una cosa. Estoy con los ojitos rojos. Sí. No he fumado nada. No he fumado nada. Te vi en una actividad. ¿Qué? Estabas como en una degustación de algo, la pizca, creo que debe ser, ¿o no? ¿La pizca? No, de algo te vi. ¿Eso es pisco? Estaba la Ale del Sante, estabas tú, habían varias personas. Ah, el lanzamiento de la colección de Camper anoche en el taller de obra manual, que son una cerámica, hicimos una clase. Sí. Muy bien, te vi ahí. Oye, redoble tambores, por eso te decía que no partíamos el programa. Nunca ha ocurrido esto en un programa de televisión en vivo. Pero hoy día, por primera vez, tenemos que decir al aire, Raquel, Jordi, ¿qué? Te llegó un paquete. ¿Te llegó un paquete? ¿Te había llegado alguna vez un paquete en vivo? Te quiero que sea honesto. ¿Es necesario que responda? Sí. No, no. ¿Alguna vez tuviste un paquete en vivo? En la televisión. No, nunca. Entonces acá tienes tu primero. Mira qué lindo te lo que dice. Me regaló una fans. Mira lo que dice. Para Rocío. Estás mediando. No, no es chiste, no, por favor. Qué emoción. Quiero que lo abra. Una televidente. Una televidente, sí. Esto no, una broma mal gusto, ¿no? ¿Qué dice? No. Para Rocío Jurado. Vamos a hacer una broma así. Para Rocío. ¿Y qué dice? Mira, para Rocío Jurado y hermanitos. Rocío Jurado y hermanitos. PD, por favor, Pati, entregar a Jordi de Ana María. Ay, Ana María. Ay, me voy a poner a llorar. No, no nos regalan nada. No, el paquete le llegó a Jordi. Queremos saber. ¿Tú querías que te llegara un paquetito también? Sí. No, tú deja de quejarte que ya te llega el paquetón. Ya. Oh, sí. ¿Cómo? Bueno, quiero saber, cállate. Quiero saber. ¡Ay, mentira! ¡Ay, no! ¡Me muero! ¡Ay! Oh, ¡qué lindo! ¡Qué emociona! ¿Sabes lo que más me emociona? ¿Saben lo que? No sé, dice Ana María B. Corta, Víctor. Mándale saludos. Ana María, muchas gracias. Qué bonito. A ti y a toda la gente hazlo sonar ese, préstame. A toda la gente que me escribe a cada rato, mandando también, ¿no? Buenas vibras para Rocío. ¿Puedo tener un momento de jugo, un momento jugoso así de emoción? ¿Saben lo que más pasa con la Rocío? Que encuentro yo que sigue increíble todo, desde el hiperapego, la superalimentación que le estoy dando, más los suplementos que le dan el Club de Perro y Gato, más toda la alimentación que le da las marcas que se ponen con ella y con mis animales. Yo quiero resaltar, y aquí la gente pitea como yo y como varios más que por suerte estamos conectados,
es la Nina Simone, mi perra. Porque es ella la hembra alfa y es ella la que dirige la casa, los ordena. Sí, es ella la que se manifiesta, es ella la que acepta o rechaza. Oh, no, sí. Y fíjate que ayer me levanté, no, anteayer, me levanté como tipo 5:30 a hacer pipí, la clásica. Y de repente veo que Dagoberto con la Nina le estaban chupeteando el hocico a la Rocío. No. Yo tengo una, siempre dejo como una almohada en el suelo, la típica, te quedas durmiendo. Y nada, me emocioné, bueno, dije, puta, qué maravilla, que uno a los animales no les puede explicar, pero ellos sí entienden. ¿Cómo que entienden que ella sufrió? Que hay, no sé, que hay qué armonía lindo. Y que pasan cosas. Ana María, esto es parte de todo lo que yo estoy construyendo todos los días y no sabes cuánto te lo agradezco. Además, no te has fijado, tú tienes 3 perritos. 3. Y hay 3 juguetes, 1 para cada 1. Sí, pero te aseguro que esto se lo comparten entre todos, porque no tienen problemas. Sí, pero me entendí que otro sí, te ha regalado solo uno. Sí, po. Qué lindo. Ese es curioso, ¿eh? No lo había visto nunca. No, al tiro te fuiste como hacha al... Guarda al cielo. No, tú eres mente de alcantarilla. Yo me fui por el color. Tú sí quieres mente de alcantarilla. ¿Qué es lo que es? Me voy a explicar. Oye, es un dildo para que te lleve a Miami. Ay, llévatelo. No tengo ni uno. Llévatelo. Es un dildo. Que eres ordinario, José Miguel, por Dios. Pero suena... No, bueno, estamos hablando de las perras y vos te salís con la cosa pero fálica. Si es que no sepa que, cómo se usa. Porque no. Lo muerden y suena el pitito. Ah, para eso el pitito. Qué lindo. Sí, pues tiene algún efecto porque todo suena. Jordi, me contaron que ya dejaste la soltería. ¡No! Sí, de nuevo. Amiga y amigo. El corazón está ocupado. ¿Volviste a punar el Cusco? No, ¿qué no. te dijo eso? Me dijeron una muy buena fuente. ¿Tenía el corazón estoy ocupado? De luto en mi casa. Ah, anda, acostarte allá. ¿Cuánto tiempo de luto? Pero mal que a eso le llamáis luto. El sábado pasado lo único que hice fue con mi amigo Benja ir al Fausto a bailar y lo compartimos acá cuando estuvo la Patricia. Yo estaba en mi casa todos los días y fíjate que por suerte es mucho más rico tener buenos amigos que plata en el banco. He estado con puros amigos. Tengo un amigo que vinieron con el marido de Isla de Pascua, comimos el martes, con otro amigo más, los 3. Y aquí quiero poner el primer tema sobre la mesa, vamos, porque vamos. Tiene directamente que ver con la actualidad. Hablábamos, porque mi amigo está casado y los otros dos estamos solteros, y mi amigo Diego, que es mi otro, dijo una frase que es magistral y que yo la quiero manifestar acá. No tengo tiempo para una relación. Es uno de los hombres más hermosos de Chile. Un hombre joven, estupendo, exitoso, inteligente, educado. La ¿hetero toda, o gay? ¿Ah? ¿Es gay o hetero? Cola, pues más cola que yo. Ah, yeah. Pero a lo que voy, creo que cuando tienes una vida, y más que ser un objeto del deseo estar soltero, cuando puedes a la vez mantener una similitud de amantes pasajeros sin que nadie se moleste y estar un día, salir a comer un día, vamos a hacer un amor imaginario mío. Yeah. Vamos a hacer como yo me estoy imaginando cosas. Que yo salí a comer el otro día con un abogado, cuarentón, culto, serio. ¿Te lo estás imaginando o es verdad? Vamos a dejarlo en el ambiente imaginario. Ya, perfecto. Un hombre serio, culto, buen mozo, que hace crossfit, que como serio, que le carga la fiesta y todo. Pero ¿por qué al día siguiente yo no puedo estar con un exfutbolista que me encontré en una fiesta y que los dos nos pegamos un rayado de pintura y chumpar? ¿Por qué no puedo? Pero obvio no. Que puedo. Pero si podés, pasar pues, el soltero. Rato. Pero tú eres conservador, a ti te gusta... Sí, estoy hablando. Familia. ¿Por qué cuando uno está soltero o por qué estar soltero dejó de ser... importante andar buscando, no hay que andar buscando pololo, no hay que estar buscando una relación, porque de repente estar soltero te da más independencia, te da más paz. Mira, y mi amigo decía algo muy sabio, eso de que, ay, tengo que llamarlo porque si no lo llamo va a pensar que no lo quise llamar, que verdad. Ay, que tenemos que tener sexo porque si no... ¿Cuántas veces en las relaciones hay uno que no tiene ganas y el otro está con el llamado a la selva vivo? Entonces, cuando tú no estás en una relación y cuando tienes amantes pasajeros, ¿a ti te gusta? Homenaje a Pedro Almodóvar, yo en este minuto estoy adoptando la fórmula de mi amigo Diego. Sí. ¿De la amante pasajero? No, de no tener tiempo para una relación. Yo tengo 5 críos, tengo una casa, estoy haciendo mi casa de nuevo, el miércoles me vienen a poner el piso nuevo, ya me hicieron la cocina, lo paso feliz manejando en mi casa. De Chiloé? ¿Ah? ¿Cómo hay con el proyecto? Vamos a empezar con la fundación en la casa de Chiloé. O sea,
Tengo una agenda cargadísima. ¿Tú me vas a decir desde que terminaste tu relación con el chico de la séptima región, ha estado invicto? ¿Tú crees que nosotros... Por no decir, usted sabe lo que le quiero decir. Mira los ojos. ¿Tú crees que nosotros somos hueones? No, no, pero espérate, eso. Acuérdate que él dice, no tengo tiempo para una relación. Cuando uno habla de una relación formal. Raquel, yo estoy de luto. No, ya, pues, pero... El amor me esquivo y en este minuto... ¡Dale, vaya! Le esquivo. ¿Sabes lo que quiere decir? En este minuto de mi vida yo me estoy planteando mis emociones de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que vivo dentro de mi casa... No me deja tiempo para pensar. A ver, estoy describiendo cosas que todos mis amigos se quejan. Van a verlo adentro de su casa. ¿Qué vive adentro de tu casa? Eso es lo que quiero saber. Amor. Eso es lo que no amor, te da tiempo. Amor, o sea, cualquiera animales, toque el timbre y pasa. Ponte tú. ¿Ah? Si hay un tipo recto. No, cualquiera. No, cualquiera. No. Espérate, es que esto es un tema para hablar porque hoy la soltería... No es que sea como lo que votó la sociedad. Claro. Hoy estar soltero es priorizar las emociones de uno mismo. ¿Cuántas veces? Yo no voy a hablar de ustedes porque ustedes los dos tienen relación, tienen pololo y mujer. Pero ¿cuántas veces en una relación, da lo mismo la cantidad de años, no, con la que uno tiene más ganas que el otro de tener sexo? O uno hay que ir para allá y el otro hay que ir para acá. Se respeta uno... y no le... Si no querés... intimar, digamos, te dormís nomás, ¿para quién lo vaya a molestar? O le haces el favor porque tu marido quiere o porque tu pololo quiere y tú no tanto. Estar soltero es lo mejor del mundo porque es solo cuando tú quieres. Tú decides, tú administras y además tú eliges. Pero no involucras emociones, nada, o sea, es como hacerlo y chao. No, lo que pasa es que eso es vivir el momento, ¿no? Es un trámite. Claro, pero después de un tiempo te vaya a aburrir, vaya a decir, ¿sabes que me quiero enamorar? Pero momento, no estoy de acuerdo, porque de repente pueden haber romances que duran un fin de semana y son romantiquísimos. Romances con dormir juntos, con prepararle desayuno al hombre, con convidarlo a almorzar, tomarnos una copa, echarnos en el sofá con los animales, así como Tony, y el domingo de la tarde, adiós, que te vaya bien, hablamos. ¿En serio? Pero que por qué supuesto. Frío. Eso es muy romántico. ¿Tú crees que es romántico? ¿Enamorarse por un fin de semana? No, eso no es romántico. No, y no te. Espérate. Y, es ¿cómo te enamorar un fin de semana? No, para mí no te engancháis o no te engancháis tanto. No, te engancháis y te podéis enamorar. Mira, hay otra situación. El año pasado, cuando fui a Nueva York con. ¿Se acuerdan cuando fui a Nueva York con la marca de. Sí. Teléfono? ¿Del teléfono? Que, sí. Oye, dile que nos manden uno que sea para los dos. Vamos a decirle a ver. Escúchame, estábamos en Nueva York fuimos a The Q, que es un boliche que había, o sea, fuimos todo el grupo juntos, por supuesto, estábamos todos doblados como Guantánamo. Tan elocuente que me encanta, Jordi. Ay, tengo un café, gracias. Estábamos justo así como en la media, y de repente yo veo un hombre muy atractivo, un cuarentón canoso, sí. Cuarentón, un lolo para ti. Sí, pues. Al día siguiente nos juntamos a tomar una cosa, tuvimos un approach. Y le digo, pucha, qué pena, porque yo justo me voy. Yo me iba al día siguiente. ¿Te venía a ir para Chile? Claro, me venía de vuelta. A lo que quiero llegar. Él me dijo, nos vamos a volver a encontrar, nos vamos a volver a ver, tenlo por seguro, porque en algún minuto voy a tener que ir a Sudamérica y te va a pasar a ver a Chile. No me sé que llegó. No. Scott va a venir a verme a final de mayo. No. Sí, señor. No. Y va. Estamos pensando si juntarnos acá y de aquí irnos juntos a. Porque quiere conocer Brasil. Le dije, bueno, yo te muestro Brasil. ¡Ay! ¡La Fabricia! ¡La Fabricia! ¡La Tiaga! ¿Ah? ¡La Chuchuca! ¡La Bruna! ¡La Chuchuca! ¿Quién va a pagar los pasajes? Yo al tiro. Sí. No, es que estamos pensando en juntarnos o en... Brasil. En Río, o juntarnos en Santiago y después ver bien, porque yo le dije igual, si van a ir a Sudamérica tienen que conocer Buenos Aires. ¿Qué situación tiene él? Muy buena porque es como... No. ¿Qué situación? Dile que se junten en Río. ¿Qué situación mejor tiene él? Porque quiero saber quién va a pagar todo. Te lo acabo de mostrar antes de empezar al sí, aire. Sí, de físico está bien, pero ya, tiene, pues, oye, tiene algo... Mide 1.88 m. Pero el físico no es todo en la vida. No. Oye, dime una cosa. Eso, ¿qué hace? Perdón, José, sí, ¿qué hace el niño? Para que la empresa lo mande a trabajar, tiene un puestazo. Ya. Pero me da lo mismo. Pero lo conociste eso. Una noche y te encantó y ya está ahí armando panorama. Si con eso basta, si el scanner lo tengo activadísimo. No, últimamente te ha fallado, gordito. No, porque es el sentimental. Oye, volvamos al tema de la soltería porque no quiero que se queden con la idea de que, de partida,
uno no tiene por qué andar buscando un pololo. No, ¿cómo se te ocurre que vamos a pensar eso de ti? Pero no. Estás loco yo. Mamá. Lo que sí creo que hoy están los tiempos como para dejar que las cosas, de partida que la vida te sorprenda, porque si tú te conectas con las cosas básicas de la vida te da señales siempre, siempre. Que tú no las quieras escuchar o que yo no quiera verlas es otra cosa. Yo siempre hago caso a todas las señales que me da la vida y te lo juro por mis cinco animales de lo que te voy a decir. Y me pasan cosas asociadas a todo lo que, a toda una red de situaciones como por ejemplo Chiloé, la casa de Chiloé. ¿Qué pasa si yo les cuento que probablemente voy a tener un amor en Chiloé de alguien pendiente, o sea, que tuve hace... ¿Seguro que va a tener a alguien en Chiloé? ¿Te cabe alguna duda? Pero no es tú, no es el que dejaste allá, no es el con que te... Estás loco, como se te ocurre, si se está oleado sacramentado. No, a lo que voy, creo que la soltería hoy es una forma cómoda de vivir. Porque no sales de tu zona de confort. Salís con uno con otro. Porque puedes exactamente salir con varias personas a la vez. Porque ninguno se pone celoso porque no hay compromiso. No, Jordi, pero yo creo que... Qué lata eso. A ver, yo voy al punto. De repente cuando uno ha llevado muchos... Yo creo que a ti lo que te ha pasado. Hay salido de una relación en otra, en otra, en otra, en otra. Yo creo que llega un minuto en que dijiste... Si es que tengo ganas de estar solo conmigo mismo, mis cosas y chantarme. Y yo tengo una vida riquísima. Por eso, y eso está bien. Pero yo encuentro que eso está bien un determinado tiempo. Que me parece bien bueno. Pero tarde o temprano igual siempre siente que quiere estar con alguien, ¿no? ¿Cuánto es lo más que has durado sin soltero? Sin sexo, sin pareja, sin nada. No, ¿cuánto es lo más que has durado? Sexo no es lo mismo que una pareja, por Raquel. Sin sexo. ¿Cuánto es lo más que has durado sin sexo? La verdad. ¿Tres días? ¿Tres días? Ahora último. ¿Cuánto es lo que más tú puedes durar sin sexo? No sé, no llevo la cuenta, pero... Pero más o menos, un mes, pero no pasa una semana. No llevo la cuenta. Pero más o menos. Es que los hombres tenemos una sexualidad distinta a ustedes. Yo sé, pero estando con un hombre es sexual. Es que no necesito un hombre para... Yo lo sé, pero complacer mis necesidades sexuales. Yo sé, pero todos lo sabemos. Entonces, si estáis hablando de eso... con una persona, estoy hablando, no hagas eso. Si estáis hablando con una persona... Yo sería... Un hombre. Para eso yo tengo mucho más récord que tú. Claro, pues si la Raquel me hiciera la pregunta yo le diría, pero... no más allá de media hora. No se puede hablar con usted. No, estamos hablando de la masturbación es lo más lógico. Pero si y lo no más estoy hablando de eso, Jordi. Persona. No estoy, te estoy hablando de relaciones carnales con personas. Ah, sexo, ya. Ya, ¿por qué porque tienes bueno, que ser para mí tan elocuente? Sexual, pero es que, a ver, no, es momento. Sexo. ¿Eres tú la que tira la piedra y corta la mano? Yo lo pregunté súper bien y súper decentemente. Sexo con otra persona. Si pero es que, a ver, perdónenme, pero la sexualidad también incluye la autosatisfacción. No, pero si no estamos hablando de eso, Jordi. No me acuerdo la última vez que estuve con un hombre. ¿Sabes lo que pasa? Que se está haciendo... Mira, ella... Se siente en este minuto la soltera codiciada. La chuchuca. Se siente la Flaviana Sealing. Mira, el otro día me junté con la Belén Mora y la Berta La Sala, dos amigas que tengo y que son la mejor herencia que me dejó Top Chef. Somos el clan de las viejas putas. Yo ya lo he dicho, lo he publicado todo. ¿Qué cosa más buena poder ver que y poder ver con toda la gente que tiene novio o con toda la gente que está soltera? Yo hablo estas mismas cosas porque ser soltero hoy y no tener la premura o no tener la ansiedad de que me vaya a resultar o de que no me vaya a resultar, te llueven las... Y tú no sabes lo que es el ramillete de hombres a los que uno puede aspirar, porque yo tampoco tengo mucha conciencia de lo que yo puedo, pues la repercusión que yo pueda tener en distintos tipos de hombres. ¿Qué pasa si te cuento que yo estoy así como súper como codiciado entre los bear? ¿En serio? Mira. Súper. Entre los osos, los grandes. Los osos. Sí. ¿Y cómo te diste cuenta? Por intuición. ¿Qué pasa porque, si...? Porque me llegas... ¿Qué te gustaría así un guatón? Puf. 25 segundos de momento. Bien. ¿Te gusta? Cuando suben los grados de una Stones, sube la música y sube el sabor. Por eso la nueva Stones 6 es nuestro cóctel frutal de cerveza con más grados de alcohol. Prueba los 6 grados más ricos. Stones, expertos en mix. Lo que hablábamos un poco. Sí, o qué pasaría si yo le contara a la gente de que efectivamente aquel verano que salíamos juntos era gusto de hombres heterosexuales también.
No, si no, no, no. No, sí, señor. No. Sí, no. Señor, porque tú hablas de los bears. Estamos hablando de los gordos. No, está hablando de los osos, está hablando del otro. Y también, de repente, el hetero curioso. Yo estoy hablando... No, a mí los hetero curiosos no me mueven nada. No, 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 no. Los a mí me gustan blancos. Los colas, a mí me gustan los hombres que le gustan hombres. Punto. No me gusta hacer el trabajo duro. De esperar a que caiga para... Y el gorila, y el perdón, el gordo, ¿cómo se llama? Oso, ridícula. El gorila. Qué buen término, ¿ah? ¿Eh? ¿Pero hay salido con alguno así, ponte tú? Con osos, tengo... Amigo. Tengo un par de... ¿De oso? Pedido provincia por no. Ahí. Sí. ¿Pero y crees que te la podía ir o no? No. Ah, no, sí, no. No, te pregunto. Los osos son fantásticos. Sí, sí. A ver, expliquemos, creo que ya lo dije acá. Oye, una no, amigo, ¿no? Ya, eso ya lo hablamos en otro programa, ¿te acuerdas? Sí, ¿se acuerdan? Sí, no, estamos hablando de que la soltería dicen que está de moda. Eso está ahí hablando más tú. Más que estar de moda, yo creo que es un formato muy cómodo para los que tenemos la vida en paz, resuelta, y para los que eventualmente, si conoces a otro soltero y ese otro soltero tampoco tiene ansiedad por buscar un pololo, tardes completas viene de conversación. Rico el invierno acompañado. Bueno, anda a saber tú que aparezca un pierno fantástico por ahí. Pero sin andar buscando, uno se encuentra con mucho más sorpresas de las que espera. Bueno, es que yo creo que al final estar soltero no es que esté, claro, no es que esté de moda, yo creo que es una opción nomás. Yo encuentro que picar y ir picando con uno, con otro, con uno, con otro, como que te aburre. Pero no, por eso está así ahora, porque se quiere chantar. Yo estoy creo. Chantado. Sí. ¿Estás chantado? Sí, estoy súper chantado. Y Cristiano, oye. Y esa mirada. Y Cristian. No, ya corta la antipática. Déjate de no, no me va a bajar la pena. Qué terrible, qué terrible. Que cuando uno es mamá siempre se le queda alguien en la cabeza. Si tú no eres mi madre. Mi mamá es más moderna que tú, fíjate. No, pero, pero a nosotros nos dolió. Nos dolió porque al final uno se encariña. Mi mamá me encuentra... Esto es lo que me encanta de mi mamá, que tú te has hecho una vieja chuñuca, bueno, con las cosas que me estás diciendo. No importa. Mi mamá, fíjate que es mi madre, que es una señora mucho mayor que tú, entiende y es más moderna y acepta que estas cosas... más que estar de moda estar soltero, siento que estamos en un momento cultural en el mundo, no estoy hablando solamente de Chile, en que de repente las emociones tienen mucho más cabida dentro de una persona equilibrada que no quiere arriesgar tanto. Ojo, arriesgar la calidad del tiempo libre que tengo, arriesgar las emociones que me quedan. Si yo tengo emociones y te conozco a ti y me gustáis y me enamoro de ti, probablemente tengo que estar mucho más preparado si no te ando buscando, ¿se entiende? No, yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que toda esta cuestión tiene que ver con la modernidad. Estamos viviendo en un mundo donde nadie quiere sacrificar nada por el otro. Nadie. Todo el mundo quiere vivir una vida desechable, compadre, que nadie te moleste, que no te hinchen, ya lo suficiente tenés con el trabajo, no quiero tener hijos, no quiero tener nada, quiero vivir solo, que estar tranquilo, aprovechar mi plata y que no me hueven. Eso es un poco el concepto literal que hay hoy día. Lo acabas de describir perfectamente. ¿Sí o no? Sí. Y ese concepto viene mucho en los millennials. Mucho. Sí. O sea, yo tengo una amiga que tiene mi edad, que salió con un... Tienes casi 50. 50. La que le dicen tortuga. No. Yo tengo una amiga que tiene 50 y está separada. No es la tortuga. No. A ratos le gusta ser como la tortuga, pero no. No, tiene 50. Qué desordinaria, Raquel. Oye. Perdón, eso me lo dijo el director. No, pues si estamos hablando... ¿Sabes que el otro día en un programa, no sé qué día fue ya, que yo dije, ay, no sabía que eso, lo que sigue después de la tortuga? Por eso me dio risa. Completa la oración, la no sabía. ¿La tortuga? Sí. Ya, cuidado. ¿Sabes por qué? Sí, porque anda con la cabeza ya, dentro. Ya, pues. Bueno. Ay, pero si digamos las cosas para que la gente se pueda reír en la casa. Sí, pero yo no sabía. Pero ay, no sabía, pobrecita, ella, te la lo juro Santiago. Por mis hijos no, que no sabía, se lo estoy haciendo esa tornillo de la risa. Por eso me reí, porque me imaginé. ¿Y la tortuga coja? ¿Te la sabía? No. ¿Cuál es la tortuga coja? No cacho. ¿Cuál es la tortuga? No se sabe la tortuga. No, ¿cuál es la tortuga? ¿Se acuerdan cuando hubo un reality, no me acuerdo cuál era, que había un cabro que lo pillaron con los pantalones abajo, con una niña en camarines después de hacer un show discotequero? Ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Es que pololeó... Ya, pero era lo mismo. ¿Cuál es la tortuga coja? La tortuga coja. Así se puede decir, se obviamente. Puede decir. Sí, pero se puede decir siempre que no lo malinterpreten. Hazlo por live. La tortuga. Con la cabeza adentro y la otra pata levantada. Yo creo que Mauro. No caché. ¿Le vas a creer que no entendí? La tortuga coja. Eso lo voy a tener que sacar. Es que no sé. Es como por los dos, ¿cachai? Sí, pero que absurdo.
Estamos tirando una conversación. Ya, bueno. Que fue famoso por la aventura. Quería contar. No entender los comentarios de la historia. Debo estar tonto. No. Yo estaba contando una historia súper profunda y les pido que me la escuchen. Tengo una amiga. ¿Sabes que no se puede hablar con él? Pero habla, no lo inflige. No, porque anda loca. Se anda loca. Anda y desataba. Desatada. Desde que, ¿sabes qué? Aquí estoy diciendo todas las cosas que me pasan en la vida. El toro. Tú fuiste a la India y llegaste tan raro. Estás como la papa Ascuñana en soltera otra vez. La papa Ascuñana, así está ahí. Como la papa Ascuñana. Ya. ¿Y qué querías? Bueno, entonces tengo una amiga que tiene 50, separada. Con no, hijos, ¿cómo le hice a tu amiga? Porque todos. No, tenemos... está separada. Tiene dos hijos. Tiene dos hijos. Oye, ¿podemos hablar en serio, weón? No, weón. Estoy tratando de poner el tema porque si no vamos a terminar de la cintura abajo. Termina la historia, hombre. Ya cálmate. Oye, dice el director que la ubica y le dicen la llanta del camión. Ya, no voy a contar nada. ¿Sabes qué? Oye, ¿tú cómo caí en eso? ¿Cómo tú caí en eso? Soy tú eres la que pone. No. Soy tonta. Entonces me dice el director, dile nomás. Y yo confío en el director. Tú pones la cordura. Tú tenés que poner la cordura sí, en este pero, programa. ¿Por qué le dicen la llanta del camión? Hay que... No, si igual es bueno el chiste, pero no es para ahora. La pantufla. Ya. Le dicen la pantufla a tu amiga. ¿Sabes cuál es la pantufla? Se la ponen caminando. Ya, ¿sabes qué está gustando? Mauro, este programa no va a poder ir. ¿Eh? Van a tener más edición después. Ay, qué pa' qué te poniste a hacer. No. Si es malo. Pero mira lo que estamos hablando. Estamos muy ordinarios. No lo de la pantufla. No. Ya, por favor. Ya, sí, controlémonos, Reque. Nos van a retar de arriba, bueno, nos van a quitar. Pablo Galleguillo, tú eres el que empieza con la autoridad. No, Mauro Caro. No, es Mauro Caro el que está. Él le dijo que le decía la llanta de camión. Señora, yo no participo de estos chistes de la cintura para abajo, me cargo. Y yo saqué el pantufla de Felipe Avello, que le mando un beso, un abrazo, que me encanta verlo. Esa es bueno, está delirante de las cosas que está haciendo. ¿Qué pasó con tu amiga? Ya, se volvió la historia, porque tanto que weamos. ¿Cómo le decís tú a tu amiga? No, le digo. Él no, por el nombre. Oye, pero mi amiga que tiene 50, esto es para ti, Jordi, que estáis dispersos. Tengo una amiga que tiene 50. Ya vayas a la chucha, sabes que no voy a contar nada. Ya, me aburrí. Avísenme cuando pare esta historia. Yo se enojó. Voy a José Miguel, ya, no, porque a ti te gusta que te escuchen. Ya, esto pero se... ay, no te pongas así. No, ya. No, ¿qué no, pasó no, con tu amiga? Este se puso se flaco, se puso más. No, estoy puesto... contando una historia hace una hora. Ya, pero ya sabemos que tu amiga es 50 años. Sigue la historia, po. Se metió con el Millennial. Estoy como la Pati Maldonado. Nunca vayas a... un garabato al aire. Pesado, si era una acotación divertida que estábamos. ¿Qué pasó con tu amiga? ¿Algo más? Díganme alguna sección más. Le dicen la jirafa, ¿qué? La leona, la elefante, no, ¿qué? Ya. ¿Qué pasó con tu amiga de 50 años? Una amiga que tiene 50 años tiene, es separada con hijos. Ya. Y salió con un millennial ya. De 40. De 40. Y to- ah, 10 años, ya. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Pero el millennial tema... no, de 40 no sí, es. Sí, 35, 40. 35, 40. Nosotros ya tenemos 50. Vamos a hablar de la crisis de los 50. Entonces, sale con este gallo y se volvió loca. ¿Por qué? Le encantó. Lo pasó increíble. Carretearon toda la noche. ¿La entretuvo? Pero, claro, porque ella tiene 50 y de repente me dice, bueno, salí con un compadre. Si tú salís con un gallo de 50 y tanto, te lleva a comer. A comer. Sepo. Ya, Mauro, estoy hablando en serio. Te lleva a comer y después te lleva para la casa. ¿Cierto? Obvio. Te saca a comer. Y te hace chupete. ¿Cachai? Y te hace chupete. ¿Sí? Y te hace chupete, pero ¿para cuánto tiempo? No, un rato. Y ella salió con este gallo y el gallo la sacó a bailar toda la noche. Fueron a bailar toda la noche y llegó como a las 7 de la mañana a la casa. Lo pasó la raja. Dicen que a tu amiga le dicen la mujer. ¿Qué ya, no, de verdad. ¿Saben qué? Amiga, en su casa, ¿usted vio que lo intenté? No. Lo intenté, ya, ¿pero ¿no? ¿Qué le pasó? No, espera, le encantó. No, es que voy a pagar una cuenta al banco. Ya, weón. Voy a pagar una cuenta al banco. Cállate, no. Jordi, déjate de reír. Oye. No, ¿qué? No voy a decirle. Voy a pagar una cuenta al banco. ¿Quién tiene el Digipass? ¿Me lo puedes pasar, por favor? Es única, weón. Pero, ¿por qué, señor director? Déjeme tranquila, José, que me van a echar. ¿Me puedes traer la tarjeta de seguridad ya, del banco para hacer la transferencia? ¿Qué te pasó? Porque pues, tengo que pagarle lo pasó un maestro. Bien con el tipo de 10 años menor. Sí. Ya, ¿y qué le pasó? Se ¿cuánto le duró? Se le hizo chupete y después no quería proyectarse porque es millennial, básicamente. Pero era un poco más largo, obvio. Pero efectivamente. Sí. Entonces, ¿él no quería proyectarse o el gallo? No, es que no es solo eso. Salió con el gallo toda la noche, lo pasó la raja. Ya. Se embalaron, pa, todo bien, increíble, y el gallo le dice, me encanta. Y al otro día de nuevo la llama, la invita ¿ya? a salir, la pasa a buscar temprano, la regocija, toda la historia, ella, pero mira, salió 3 días seguidos, lo pasaron increíble, ¿sí? La gallo dijo, acá hay onda, bueno, me enganché, la energía de un pendejo increíble, y al tercer día no la llamó más. ¿Sabes cómo se llama? Espérate, no la llamó más.
y de repente una semana, dos semanas, y de repente un día, tres semanas después, la llama. Le manda un mensaje, le dice, ¿en qué está ahí? ¿Te tinca que hagamos algo? Y la amiga le dijo que sí. ¿Por qué no te vayas un rato a la...? Porque ella es de otra escuela, es más grande. Así son los millennials. Eso se le llama. Le dijo, ¿vos crees que ghosting me dicen la aguja? No. ¿Qué es la aguja? La Raquel sabe, güey. ¿Qué es la aguja? No, voy a... Después comerciales les ¿cuál digo. Es la aguja? No me haga hacer una mención porque no puedo. No. Eso se llama, eso que acabas de escribir, José Miguel, se llama ghosting. Ghosting es cuando... Es un tema digital muy de los millennials y es cuando tú le haces ghost, en inglés significa fantasma. Cuando tú le haces un fantasma a alguien, cuando dejas de aparecer, dejas de llamar. ¿Pero por qué? Dejas... Si estás embalado, lo pasaste la raja. Porque los millennials son muy así. Bueno, ¿tú estás así ahora, po? ¿No? Sí, tú decís, ay, que enamorarse un fin de semana y después chao. Es la misma actitud. O sea, de los 58 estás en los 35. Soltero. Emocionalmente, sí. Sí, eso es verdad. ¿Y a qué te dijeron ahora? ¿Quién es? Que el director tiene una amiga que le dicen la trans Santiago. ¿Por qué? No puedo decir. ¡Oh! ¡Extraordinario! ¡Mauro Caro, güey! Pensé que era porque la evadía. ¿Cómo le dicen a esta señora de favor? No me hagan hacer una mención porque me van a echar. Es porque parece que todo el mundo la evade. No. ¡Ya! Exactamente. Ya, no. Sí sé, pero es para... Porque todo se sube por atrás, obvio. No. Obvio. No tiene la veo, no lo podemos hacer el remate. No, córtenla. Ya. Basta. No puede hacer la mención ahora. Ah, dice que tiene otra amiga que le dicen la huincha embalaje. ¿Por qué? Oye, no, eso no lo podemos decir. No. Tú sabes lo que. Yo no sé qué está pensando la gente en la casa. Ya. Yo tengo una amiga que le dicen la torta. ¡Cállate! Ustedes empezaron. Ay, ¿por qué no poner el aire? Ya, pero no voy a decir por qué. Bien, está puesto el aire. Por favor, ¿qué tengo que hacer ahora? Una mención. Y vamos a hacer un programa serio. No se puede. Ya, respira. Ya, basta. Respiren. Ya. Vamos. Atención, ¿te apasiona el mundo de la belleza y quieres ser un profesional? Academia Pichara es tu solución. Con más de 30 años en el rubro, contamos con cursos de formación como manicure profesional, maquillaje profesional, pestañas integrales y depilación profesional. En sus tres sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción, ingresarás a Academia Pichara, donde podrás obtener el conocimiento de un equipo profesional de primer nivel, además de poner en práctica lo aprendido en salas completamente equipadas. Nuestros expertos te guiarán en cada paso, desde la teoría hasta la práctica. Para más información, ingresa a www.academiapichara.cl y síguenos en nuestras redes sociales como @academiapichara. ¡Notable! ¡Qué matea! ¡Notable! ¿Qué pasa con eso? ¡Mateísima! No, dice el Mauro, nuestro director, que tiene una amiga que le dicen la aspirina. ¿Por qué? Olvídate de las varices y de sentir tus piernas pesadas durante el día. Toma Variplex, tratamiento natural antivárices que mejora la circulación sanguínea y el mal retorno venoso, principal causa de varices y sensación de cansancio e hinchazón en tus piernas. Con Variplex previenes y tratas las complicaciones de la mala circulación, deshinchando tus piernas, reduciendo el dolor y las varices de tu piel. Pide tu Variplex en todas las farmacias del país y también venta web. Variplex de Nob Laboratorios. Antes, siempre consulta a tu médico. Muy bien, ya. Oye, lo hemos pasado. No han llegado. Ya, mira, oye, si les contara todas las acepciones que tiene, porque ahora ya la gente nos manda. ¿Qué dicen? Por ejemplo, dicen, no se ¿sabes enojen las acepciones que tienen ciertas partes del cuerpo? A ver, por ejemplo, a ver. ¿Pelado con Beatle? Claro, toda esa, otros sectores, como por ejemplo. Ya, les voy a decir, por ejemplo, el sobrenombre, ustedes adivinan qué es lo que es. Ya, a ver. ¿Ya? El puño Parca. ¿El qué? ¿El puño qué? El puño de Parca. Imagínate un puño Parca. La manga de la... No, silencio. ¡Silencio! Ya, pues si es para que juguemos.
Ya, el puño no, marca. Después... Eso es muy roto. Es muy ¡Ay, si lo que has dicho tú no! No, yo no, 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 grosero. Porque no. Pues si la gente estaba diciendo, por ejemplo, el. No, pues señora, el, no. El nudo de globo. El asterisco. No entiendo lo que hablan ustedes. O soy muy estúpida yo. ¿Ah? ¿Qué es el asterisco? La araña aplastada. Me dice el director que pregunte qué es lo que es el ñe. ¡Oh! ¿No sabes lo que es el ñe? ¿No? Ya. Oye, ¿pero de dónde que está sacan la... esas cosas? Espérate. Que no quiero quedar como ignorante. ¿Sabes? Te digo algo, no, yo me tengo que poder seguir con el programa. Me tengo que ir de viaje, güey. No, pero yo quiero saber, ¿de dónde sacan eso? ¿Cómo ustedes saben y yo no? Ay. El ñe no sé lo que es, el asterisco tampoco, el paréntesis tampoco. ¿Qué? El nudo de globo. Ya, pon el tema, tenía ahí un tema. No, quiero saber de dónde puedo aprender qué significa eso. La gente está hablando de decir, pero no al aire, Raquel, porque si no vamos a tener problemas editoriales. ¿Cómo ustedes saben y yo no? Porque somos ordinarios. Ahí está. Mira. Ese es el ñe. El ñe es un chiste. No, no, después me lo explicáis, pero qué ordinaría. Debe ser algo roto. Te lo dejo para Pablo Galleguillo. Ya. Bueno, volvamos. Explícate. ¿Podemos retomar, por favor? Sí. Porque vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver contigo, conmigo y con todos los hombres, con todos los hombres, del género que sean, ¿ya? Que van a cumplir 50 años o que en su efecto sienten que tienen que vivir una crisis a los 50 años. ¿Por qué lo digo? Porque voy a discrepar completamente de los temas que vamos a hablar en este minuto. Yo que ya tengo 57 años, que estoy casi acercándome a los 60, creo que hay millones de fórmulas para enfrentar las crisis de los 50 años y que no tengan que ver con echarle la culpa al correr de los años, a la vejez o a 20.000 cosas, que lo único que hacen es reafirmar tu hombría y reafirmar tu sexualidad o las cosas que tienen que ver contigo como hombre. Buen punto, sí. Sí, pues. Sí, sí. Cuando tú cumples 50 años, principalmente en el hombre, hay hay deterioros asociados a la virilidad como la andropausia, que es lo mismo que la menopausia en ustedes, pero que tiene que ver directamente con la baja de producción de hormonas. Y la andropausia, si tú lo hablas con cualquier neurólogo, con cualquier geriatra, con cualquier psiquiatra, con cualquier doctor, te va a decir que hay una reducción importante desde los 35 años, y hay que hablar súper en serio, y en adelante una curva súper descendente de producción de testosterona. Ya. Ahora, podríamos escudarnos todo el rato en eso y decir, ay, no, estoy con andropausia, no, ya no me funciona, no, no. Sí. O distinto es potenciar o hacer ejercicio, tener una buena calidad de alimentación y cuando quieras realmente tener un comportamiento sexual adecuado con tu mujer, sí, o yo con Perico los Palotes, sí, se puede recurrir a 20.000 cosas de tecnología que tienen asociada a la salud y directamente a la salud mental o a la salud sexual, uh-huh, o a la salud hormonal, y tiene que ver con la producción de testosterona o con la naturalidad que lleva a tener otro ritmo de vida a los 50 años. Exactamente. Dime una cosa, cuando un hombre trabaja mucho, está estresado, no funciona, ¿no? No, depende. No, pero no, pero si viene... No. Te pregunto a ti. Por lo general, no sé, yo creo que todos los cuerpos somos distintos, pero yo creo que tanto para hombres como para mujeres, cuando tú estás estresado, estás cansado, cuando estás endeudado, cuando dormiste mal, cuando has pasado rayas, cuando tenés pena, yo no sé si tenés ganas de tener sexo. Eso, y cuando toma mucho tampoco. No, lo que pasa es cuando tomo. Cuando tomo mucho me vuelvo una tetera a campo. No, te ponés más regalón, pero lo que pasa en algunos casos, cuando los hombres toman mucho, es que les cuesta llegar al clímax. Pueden estar mucho rato y les cuesta mucho llegar al clímax. Y eso para algunas mujeres es bueno, para otras se aburren. Pues. Si tampoco podéis estar, ¿o no? ¿O para ti? ¿Cómo es para ti? No, tú pregunta. ¿Cachai? Pasa eso. Que te ríes, pues, ¿viste que eres cochina? Me encanta cuando asumes que eres cochina. No, bueno, yo cochina. Me río con las tonteras que me dice mi director, que me dice, di nomás, Raquel, di nomás. Sí. Yo te apoyo, repito, pero no sé lo que significa. Y aquí voy a compartir desde la humildad con la que creo que hay que levantarse todos los días para agradecer todo lo que la vida a uno le da. De partida, salud. Sí, salud, bienestar, sí. Pero, gordo, ¿en qué momento es la crisis de los 50? ¿Ese la crisis es el tema de los 50 que es que, Raquel, el tema central es ese. La crisis de los 50 puede empezar a los 42, puede empezar a los 44. Todos los cuerpos somos distintos. Sí. Todos los hombres somos distintos. ¿A qué voy yo? ¿Cuál fue mi crisis de los 50? Yo cumplí 49 años, un año antes de los 50, y me di cuenta que mi cuerpo ya no era el mismo, que de partida se me fue el poto, se me fueron las piernas, que todo se cae y que uno tiene que enfrentarse al espejo con hidalguía y decir, ok, pasó el tiempo, me hago cargo. ¿Cómo me hago cargo? ¿Qué hice yo?
mucho antes que tú tomaras decisiones, que tú, puta, que has tomado decisiones inteligentes, weón. Sí, po. Cuando dije, sí, po. Cuando, sí, cuando sí. pasó todo lo que pasó, dijiste que te iba a gastar la plata. Y que, sí, sí. Ya, yo hice eso a los 49 años. Dije, voy a cumplir 50 años. Ya no fui todo lo que quise, ya no tengo todo lo que quería, ya no me queda tiempo porque estoy en el último tercio de mi vida y quiero empezar a disfrutar, quiero ser un viejo choro, quiero ser un viejo sano, quiero ser un viejo divertido, pero por sobre todo quiero ser un viejo que me gasto todos los ahorros que tengo. Me fui un año a estudiar a Estados Unidos, estuve viviendo en Chicago y fui el 50 más feliz de la Tierra. Yo entiendo que es una cuestión de recursos y todo. Que aquí quiero llegar con mi crisis de los 50, que obvio que la tuve. Dije, man, yo ahora me desinhibo y ahora empiezo a hacer solo lo que quiero porque me queda poco tiempo. Sí. Entonces, ¿qué? En el bloque anterior hablábamos de la soltería. Más allá de soltería o no, más allá de enamorarte profundamente o de intentar enamorarte, como en mi caso, y tirar anillo y casarte y creer en... Es como vivir a concho, vivir intensamente. ¿Pero qué te pasó a los 50? ¿Cuál fue tu crisis? Puntual, porque tú decís, yo viví la crisis de los 50, pero ¿qué te pasó? Que me di cuenta que había pasado una vida y que por fin me enfrentaba al verdadero Jordi, que no logró todo lo que quería, que no tiene todo lo que... y que con lo que hay, hay que ser feliz. Sí, perfecto. Y lo que tengo es, con, es lo que... Es lo que el, o sea, si te fijáis, yo no tengo mucho, pero todo lo que tengo para mí es una fortuna. Obvio. Pero, gordo... Y soy inmensamente feliz con eso. Y sexualmente... ¿Qué? ¿Qué quisiste lograr que no lo lograste? Qué buena pregunta. Muchas cosas, po. Así, no profundamente... ¿Qué te hubiese gustado? Así. Que, no pude, que no lo lograste. No he podido lograr. Ya no lo voy a hacer. Uy, no ser tan lúcido. Menos lucidez, me hubiera encantado ser un hombre más cuando se dice alguien que deja que pasen las cosas. Sí, como más. Como, me hubiera encantado ser más. Más tolerante, la palabra. No, y más tolerante. Me hubiera encantado hacerme más el tonto en situaciones donde no me hice el tonto, donde se generaba un conflicto. Me hubiera encantado ser un hombre más pacífico. Yo soy súper intenso, soy súper emocional. Y económicamente creo que tengo mucho más de lo que siempre soñé. Y emocionalmente tengo mucho más de lo que siempre soñé también. Pero quizás me hubiera encantado no comprarme pleitos con familiares o con situaciones que por mi personalidad fue mucho más fuerte lo que yo sentía y probablemente generaron distancias, vacíos y cosas que no me arrepiento porque por suerte me liberé de puros larvas. Pero eso, bueno, volvamos al tema. Perdón, me gustaría preguntarle a José, ¿cómo te pilla a ti? Lo que pasa es que yo escuchando a Jordi me pasa algo súper distinto. A mí me pasa que yo encuentro que los 50, si bien me generan una... como un temor, no, más que temor, como chuta, en 20 años más, ya, si llego, paso 20 años más, voy a tener 70, es como heavy. ¿Cachai? Como que ya veis que la vida, ya la montaña rusa está haciendo así. Uno. Pero por otro lado, emocionalmente. Estoy con Jordi, que yo creo que yo a los 50 sentí la plenitud de quién soy, qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero, cómo manejo las ansiedades. Eso es la baja. Y digo, eso es lo mejor, he llegado plenamente al nivel de madurez, por todo lo que me ha pasado en la vida, a una edad en que me hubiese encantado haber puesto en práctica esta madurez en otras etapas anteriores, ¿cachai? Y mira, pero justo me pilló aquí parado hoy día, como este soy yo hoy día. Eso. Mi abuela, la boa, mi abuela... que fue mi segunda mamá, digamos, la abuela siempre me decía, la palabra crisis viene del latín y significa crecimiento. Y las crisis, y me lo decía ella siempre, siempre la crisis a una persona inteligente le tiene que hacer bien. Entonces, cuando tú te enfrentas a realidades que podrían ser un poquitito más, que estropeen más tus emociones, Yo fui el hombre más feliz y más libre del mundo cuando cumplí 50 años. Por lo mismo que está describiendo José Miguel, porque te das cuenta que lo que hay es lo que queda y con eso depende de ti. Opción uno, ser feliz, vivir en paz. O opción dos, siempre estar queriendo lo que ya no tuviste o siempre con la añoranza. Las añoranzas siempre son depresivas y siempre son tristes. Entonces, todo lo que ya no logré, todo lo que, todas las cagás que me mandé, por último. Que fue, ¿Qué querías lograr que no lo lograste?
Por ejemplo, si ya tenés... No, yo logré todo lo que quería. Ya, pues que como recién dijiste... No, yo logré todo lo que quería. Yo, y lo que más agradezco es haber logrado todo y haberme dado cuenta... Es que como recién dijiste, ya no logré lo que quise, por eso me quedó en la cabeza y dije, le voy a preguntar. Es que a los 50 me di cuenta que no logré lo que quise porque estaba en un momento familiar delicado. Ah. Y creo ¿qué quería ahí? ¿Qué quería ahí? Estaba equivocado, estaba, esto es como súper familiar y súper íntimo, pero como el búho estaba vivo, el búho, ¿qué? Mi abuelo, tenía 90 años cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos. De hecho, fue el primero en decírmelo, porque él fue el primero, era el único hombre que me importaba en mi familia, básicamente. Yo siempre le pregunté, le dije, ¿qué pasa si me voy un tiempo a Estados Unidos? Y jurándole que yo iba a llegar a su cumpleaños número 90, que era en agosto. Yo me fui a principios de marzo. Y siento que con la muerte del búho de mi abuelo, como que mi familia se acabó un poco. Se cambió, porque por supuesto está mi mamá y está mi hermano. Pero siento que mi alivio o mi cambio emocional y mi paradigma fue... Se murió el búho y yo corté con muchas personas de mi familia que no me interesaba seguir con ellos, porque teníamos diferencias irreconciliables, valóricas, culturales. ¿Tu abuelo era el que unía a la familia un poco? Yo la verdad sí había familiar porque sabía que para él era importante tenernos a todos en la misma mesa. Pero yo esa gente la dejé de ver el día que él murió. Y soy profundamente feliz desde que no veo más a esa gente, porque hay gente con la que nunca tuve nada que ver en ningún ámbito. Pero esas cosas pasan cuando tú te enfrentas a una crisis que es valórica, emocional, etaria, todo lo que tú quieras. Pero en términos, ponte tú, en términos como amorosos o afectivos, cuando tú cumples 50 en un momento de tu vida en que probablemente... Da lo mismo si tienes mucho o tienes poco, pero cuando te enfrentas a lo que realmente tienes y eres lúcido, honesto, humilde, que es lo más importante, es decir, a ver, esto tengo, esto soy. Lo que no tengo, o lo que no soy, o lo que ya no fui, no me sirve. Sí. Ahora, te quiero hacer una pregunta, ya, porque uno te puede preguntar, es distinto preguntarte a los 57, ¿qué es lo que querías de los 50? Como si tú te fueras hoy día, a tus 25, cuando estabas saliendo de la universidad, y decías... ¿Qué es lo que pensaba y cómo queríais ser a los 50 años? ¿Cachai? Sí. Puta, no sé, saliste a la universidad, eras fotógrafo, hacías tus comunicador audiovisual, modelabas y hacías tus cosas. ¿Cómo te imaginabas ya a los 50? ¿Te imaginabas, por ejemplo, viviendo con alguien, a lo mejor adoptando niños? ¿Pensabas en eso? Como... Es que yo a los 20, yo a esa edad. No pensaba en el futuro. Estaba profundamente enamorado del amor de mi vida, que fue mi primer pololo. Ya. Que de hecho somos muy amigos hasta el día de hoy. Fue el que fui a ver a Ginebra el año pasado. Acuérdate, que somos amigos, somos íntimos amigos. Y soy amigo de su marido. O sea, tenemos una relación como de hermanos. Porque de hecho fuimos cada uno el primer pololo del otro y es un lazo indestructible en la vida, eso. Nos queremos hasta el día de hoy, pero, ay, perdón. Yo como que viví toda esa necesidad de estabilidad, que atroz, me estoy echando al agua. Esa necesidad de estabilidad probablemente porque venía de una biografía un poquitito averiada y necesitaba tener un pololo, una relación formal, construir afecto y la casa y el sueño de la relación estable. Yo con todas mis relaciones fui muy estable. Que probablemente por la necesidad, que atroz lo que estoy diciendo, porque es como mientras el búho estuvo vivo. Ajá. Yo quería hacer un poco lo que él hizo con todos nosotros en la familia. Sí, sí. Pero cuando tú te enfrentas, vuelvo a lo mismo, al espejo, pilucho, con 50 años, con tu cuerpo de 50 años, y ves que ya no eres el mismo, que no tienes la misma energía, que estás mañoso... Porque hay que ser humilde también para entender que uno se pone mañoso, que la fiesta es con una aglomeración de gente, los decibeles molestan, que realmente la gente que te habla aquí curada también molesta. Y la maña del cincuentón no es lo mismo que la maña del neurótico treintón. Envejecer también es entender que uno probablemente es más mañoso. Y vas a querer otras cosas, por eso no subestimes tanto la soltería, porque... ¿Qué? O te pones más tolerante, al revés. Claro, con otras cosas. Sí, uno va aprendiendo. A mí me pasó, yo tuve que... No, más viejo no te pones más tolerante. Yo creo que sí, en algunos aspectos de todas maneras. Te quiero hacer una pregunta a ti, pero antes 30 segundos.
Mole Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el motor del equipo con la cerveza que se pone la 10 y nace la mejor promoción para aliviar la sed y ser parte de la hinchada Cristal en Estados Unidos. Escanea el QR de los envases, ingresa el código bajo las tapas y podrás ganar uno de los viajes dobles a Estados Unidos para ir a apoyar a Chile en la Copa. Cristal, más que refrescante, es re refrescante para aliviar la sed de Chile, de juntarnos por lo que nos une como país. Cristal, juntémonos. José, yo te, antes de ir a comerciales, o sea, desde los 30 segundos te iba a hacer una pregunta. Tú cuando tenías 18, 20 años, ¿te imaginabas ser como lo que estás viviendo ahora? Yo a los 18, 20 años sí. Por ejemplo, voy a ir, cuando yo elegí una estudiar audiovisual, fue porque yo cuando chico siempre andaba pintando el mono, imitaba a profesores, hacía cosas del colegio, siempre anduve arriba del escenario. Y dije algún día yo, a ver, ¿qué me gusta? Bueno, no la matemática, no, me gusta alegrar a la gente, hacer reír, pintar el mono. ¿Sabes qué? ¿Dónde puedo canalizar esta alegría? A través de la televisión, a lo mejor. Entonces, siempre pensé de que iba a trabajar adelante de la tele. ¿Así? Siempre, pero no sabía cuánto me iba a demorar en eso. Afortunadamente se dio y se me dio el éxito muy chico también. O sea, yo, fíjate, hice un programa que marcaba 50 puntos y yo tenía 26 años. Claro, está. Entonces, hoy día lo miro para atrás y digo, eso fue histórico, no lo volvería a ir. Entonces, si me preguntáis si me hubiera imaginado habiendo sido como un gallo como de la televisión y no cuando era chico, pero sí después cuando ya llevaba varios años, porque tú en Mega, yo decía, a lo mejor ya me tomé en serio como me voy a retirar en esto, o sea, esta va a ser mi camino, ¿cachai? Durante mucho tiempo trabajé como, ya, como que hago tele, pero no estoy en la tele, yo estoy en algún minuto, me voy a dejar botado. Y cuando ya empecé a sentirla como propia, fue cuando el minuto en que me... Ya, pero en la parte emocional, como tú te ves ahora a los 50, ¿tenés 50? 50, cumplo 50. Vas a cumplir 50, estás al borde de los 50. ¿Te ves contento? ¿Era lo que soñaste en algún minuto? 100%. ¿Tu proyección? 100%. Yo siempre decía en la entrevista que quería tener 5 mujeres, hijas. 5 mujeres. Y tuve 4 niños, 2 hombres y 2 mujeres. O sea, yo no le puedo pedir más a la vida de... Sí, verdad. Yo creo que Dios me premió como mi hijo, ya. Va a tener una familia increíble. Y probablemente mi alto y bajo han sido a nivel profesional, pero a nivel personal y familiar, maravilloso. Pero espérate. Ni en mis mejores épocas me lo habría imaginado. Para, detente ahí. Es que lo único que importa es lo que tengáis de la puerta de tu casa para adentro. Exacto. Y eso es otra de las cosas buenas de la crisis de los 50, cuando te das cuenta qué es lo que tienes, qué cresta tienes. Más allá del bien raíz, si pagáis arriendo, pagáis dividendo, más allá de... ¿Quién tenéis al lado? ¿Tenéis alguien al lado que tú querís? ¿Tenís ganas de estar con alguien al lado? ¿De qué tienes ganas? Y mira, esto de ser más desinhibido hoy nos permite, gracias, no sé si a los millennials, pero a los cambios culturales que han habido en el mundo, que hoy en día ser cincuentón, da lo mismo si es un hétero o un gay, te da la libertad de tener Tinder, de salir con gente más joven, de no juzgar por la cresta, que importante es por lo menos es un ejercicio que yo hago cada rato. Mira, tengo una vecina que le ha ido regio en la vida, una mujer que tiene tu edad, mamá, no, un poco mayor que tú, que de hecho ya es abuela, bla, bla, bla. La vieja le ha ido la raja, tiene una marca increíble de cosas de objetos de casa. Es una mujer súper exitosa, el marido fue un pastel que le puso el gorro. Y ella básicamente el último tiempo se ha dedicado a... Pasarlo bien. Pasarlo regio. Fantástico. Y me cuenta unas cosas y le digo, bueno, yo parezco niño pecho al lado tuyo. ¿Cuántos años tiene ella? ¿Ah? ¿De cuánto? 69, 70, como cerca. Está pasando lo increíble. Es que además es regia. Yeah. Es regia y billetera mata galán, pues. Claro. Obvio. O mata galán, como se diga, al inverso. La mujer lo pasa increíble. Y me cuenta unas cosas bien modernas, que no las voy a repetir acá por respeto a ella. Pero de repente digo, ¿quién es uno para juzgar si total. La vida te tiene que enseñar? Y a los 50 te tenés que dar cuenta de eso. ¿Quién eres tú para juzgar lo que haga tu vecina Juan con su chocho? ¿Quién soy yo para juzgar a la Raquel porque tiene un pololo 20 años menor? ¿Quién soy yo para juzgarte a ti porque decidiste casarte, tener 4 hijos? ¿Por qué yo me tengo que sentir con la otra? Es al revés. Como uno ya envejece, y que es lindo envejecer, es rico, te desinhibes y sueltas. Eso sí. Y por Dios, qué sano es eso. Eso 100%. Ahora, sí, pero yo todos los días me cuestiono. No, esto a lo mejor me van a mandar a la cresta con lo que les voy a decir. Pues se lo voy a decir después de la mención. ¿Les parece? Oh. Sí. Oye, es momento de transformar los espacios y darle un estilo único a tu hogar, porque ya está aquí la temporada Casa en Sodimac, con todo lo que tienes en mente para hacer realidad el hogar de tus sueños.
No dejes pasar esta oportunidad y descubre la mayor variedad de productos para tu casa con la calidad que buscas y a precios increíbles. Visítanos hoy en tiendas. Compra también a través de tu app Sodimac o también en sodimac.com. Sodimac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo. Una pausa pequeñita y volvemos a tal cosa. A la vuelta te cuento. Les tenemos una tremenda noticia. En SuperZoo.cl comenzaron los imbatibles hasta con un 30% de descuento en grandes marcas. Royal Canin, Pro Plan, VetLife, TKPet, MPets y más. Entra ya en SuperZoo.cl y haz tu compra con retiro en tienda. SuperZoo es la primera cadena especializada en mascotas, la más grande de Chile. No te pierdas los imbatibles en SuperZoo.cl. .cl, Super Zoo, mascotas felices. Hoy estamos hablando de la crisis de los 50. La verdad es que esta noche hemos pasado por todo. Nos hemos reído, hemos conversado. ¿Es este programa así? Pues. Oye, sí, eso es rico. ¿Sabes lo que les quería comentar? Ayer también tuvimos un buen programa. Puede que haya gente que me mande la punta al cerro porque hay gente que es súper pro esta era y todo el tema. Yo encuentro que la era que estamos viviendo, honestamente, puta, siento. Me carga haber nacido en esta época. O ¿de sea, verdad? Sí, me carga. ¿Por qué? No sé, no me gusta. No me gusta cómo está la sociedad, no me gusta. Siento que se han perdido todos los temas. Dicen que antes, según la Ale, antes era peor, pero yo creo que no. Yo creo que antes se manejaba mucho mejor el concepto familiar. Ah, sí. Independiente, no voy a entrar al tema de si a las mujeres las obligaban a casarse. No, no quiero entrar ahí. Pero sí quiero entrar en que había, como no había tal nivel de adelantos que hay hoy día, o tanto acceso a las redes sociales y esto, la gente yo creo que tenía mucho más preocupación por educar, por estar ahí, por, ¿cachai? Lo que hablábamos los chicos en la Pati, como, no sé, pues tú creciste con tus papás y hay ciertas cosas que tus papás te las inculcaron. Sí, hoy día nos cuesta mucho inculcarle cosas a los que vienen porque resulta que estamos colapsados. Hay tanta información que lo único que quería es que se queden tranquilos con algo, ¿cachai? Hay mucho menos tiempo para, porque el tiempo te lo consume esto, compadre, y es increíble, uno está metido. Entonces me pasa que siento que se ha perdido el romanticismo. Se perdió el romanticismo. O quizá a título personal, digo, me da lata haber nacido la mitad de mi vida o hasta los 20 años de mi vida haber vivido una época. Salud. Sí, salud, dinero y amor, menos mal, ese tres. ¿Cachai? Nosotros somos una generación bisagra. Nosotros hasta los 20, 25 vivimos una era y los 25 para adelante estoy viviendo otra. Probablemente hoy día lo que me hace feliz, afortunadamente, es la familia. Pero todas las demás cosas que he vivido de los 30 para adelante, para mí, que han sido una lata, salvo mi familia. Yo te voy a argumentar lo que tú estás diciendo, que sí, puede ser, pero mira, hay algo que tiene que ver con, imagínate, yo que vengo de familia árabe, súper de valores y súper de familia, súper de sentido familia. Y aquí lo quiero hilar un poco con la crisis de los 50. Estoy linkeando con lo que estamos hablando. Sí, 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 totalmente. Esa es un poco mi crisis también. Yo cuando se murió el búho, mi abuelo, como que cerré un proceso emocional súper importante, que era el tiempo que viví en una familia. Agradezco los valores con los que fui criado, porque son los que me permiten ser el hombre que soy ahora. Pero fíjate que... Perdón, el búho era el papá... De mi mamá. Ah, no de tu mamá. Papá. No, de mi mamá. ¿Y tu abuelo por parte de tu papá? Mi abuelo Eugenio Castel. Mi tata ¿falleció? Eugenio, que también... Sí, también murió. Ah. Pero mi abuelo Eugenio fue un abuelo súper presente también, pero como abuelo. Ya, ok. No como papá. Ah, el búho ya. Fue papá. Ya, por eso quería... O sea, mis dos abuelos los pude aprovechar hasta el último día de sus vidas, pero uno cumplió el rol de abuelo, que es mi abuelo Eugenio Castel, y el otro fue mi papá. Si el búho me pagó la vida, la educación, me crió con valores, me exigió, se enojaba. Me enseñó a leer. Me obligaba a leer la editorial de los diarios, claro. O sea, el búho fue el papá. Pero ponte tú todos esos valores, y esto tiene que ver con la crisis de los 50. Cuando se murió el búho, dije, esto es un legado valórico. ¿Y qué pasa hoy? Tienes toda razón lo que estás diciendo. Es una olada. Pero curiosamente, cuando un hombre que yo conozco, porque me gusta, porque me tinca, porque lo conocí en Tinder o en Bumble, donde quiera andar maraqueando, conozcámonos, quiero conversar contigo, y el hombre que más me conversa, el hombre que te mira a los ojos, el que se toma el tiempo, el que no está sacando el teléfono a cada rato, el que realmente destina la energía. Y aquí hay que asumir la vejez probablemente y decir de repente me divierte mucho más
conversar con alguien que generacional o valóricamente sea más similar a mí, a un mijito rico que tenga 35, que sea un millennial y que lo que habláis tú de tu amiga 50, que probablemente sea súper choro para pasarlo en un rato, claro, pero no clasifica como para sentarlo a la mesa y quedarse horas haciendo sobremesa, claro, con él. Entonces, ¿sí o no? Pero 100%. Mi amiga, que yo contaba el caso de mi amiga, que probablemente mi amiga igual que yo, una generación bisagra, donde ella tuvo, cuando era chica, probablemente se le, los domingos iba a la casa de los abuelos, era obligación, familia, era obligación ir a tomar té o ir a almorzar a la todas casa esas cosas abuelos que vivimos, y probablemente ella dice, ¿sabes lo que me decía? Que me dio un poco de pena. Me decía como, bueno, yo pensé que me iba a separar y que la vida me iba a dar la oportunidad como de enamorarme, como yo me enamoré de mi marido en su minuto, hace 25 años, no sé, ¿me cacháis? Me iban a dar la oportunidad de enamorarme de alguien así y me doy cuenta, compadre, que, sí, no, que la vida está hecha, los buenos separados son un segmento como muy penca, como en general. Nadie se quiere comprometer, lleva la vida súper fácil porque tienen los hijos fin de semana por medio. Los otros son pendejos, por lo tanto tampoco se quieren comprometer. Entonces yo estoy ahí y digo, yo sí creo en el amor y creo en el amor como lo viví alguna vez en mi vida, ¿cachai? Más romántico, más, es que más ahí, jugado. Ahí estás apretando la tecla del romanticismo porque si te fijáis, a ver, todo... Y aquí voy a hilar todos los temas que hemos hablado desde el minuto uno de este capítulo, pasando hasta por la tortuga. Cuando tú estás soltero... Sí, pues, bueno, hilemos los temas de conversación, pongámosle orden, porque esto es un programa sí, de contenido. Estamos. La aguja... La aguja, la tortuga, el chino tuerto y todo eso. ¿Por qué? Porque si tú estás soltero... Si yo estoy soltero... Y no quiero comprometer mis afectos y probablemente quiero tener sexo casual con distintos tipos de hombres donde no me den ganas de conocer a su mamá o sentarme a la mesa con su familia, ¿verdad? Probablemente yo voy a elegir ese formato de soltería. Pero si yo quiero, por otro lado, entender y asumir que soy un hombre de 57 años que eventualmente me atrae mucho más una conversación larga, ir al cine o ver una película y tomar una copa de vino y regalonear y todo, a estar con el bunga bunga ahí, chumpa adentro cada rato, y se acabó la emoción. No, es ¿qué quiero? Porque también está el mito del viejo patético que se mete con la pendeja, que anda en un convertible y cree que tiene una segunda juventud. No, o una segunda sexualidad, que también es válido. No, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde conectamos con los valores con los que fuimos inculcados, que a todos nos formaron de una manera similar? La familia, la... Eso no es que esté obsoleto hoy, es que yo elijo en qué minuto y con quién quiero vivirlo o quiero aplicarlo. Si yo tengo un pololo que realmente me gusta o me interesa y ustedes han sido testigos de mi vida en el último tiempo, yo cometo el error siempre de enamorarme, de convidar a los suegros, de cocinarle a la suegra, sí, de quedarme tomando con el suegro y hablar de política, hablar de... Cometo ese error, ¿por qué? Porque fui criado por un señor árabe que me hacía esas pero eso cosas. Yo lo encuentro súper bonito. ¿Pero por qué tú dices cometo ese error? Yo eso lo encuentro bonito. Es más, yo creo que del lado de los papás o de un pololo, ¿no? O sea, a mí me encanta que mi señora, cuando yo le presenté a mi mamá, a mi familia, que se quedara conversando con ella, encuentro que tiene un... de alguna manera veis que la otra persona le da importancia a algo que sí es importante, que conozcan a tu familia, que conversen, que tu familia cache cómo es. Eso a mí, yo digo, yo lo que critico es que frente a todo lo que tenemos hoy día se ha desarrollado demasiado el concepto de la inmediatez. O sea, Instagram es una red instantánea, o sea, tú ves una cosa y ya no la... listo, ya pasó. Entonces a lo que voy es, esa inmediatez al ser humano se le ha pegado en todo sentido. La inmediatez es para concretar, compadre, tú conociste a alguien, tenemos que concretar lo que queremos nomás. Versus, lo rápido, ¿cachai? Está bien. Quiero un par de zapatillas, las tengo en la casa mañana. Te llega mañana. Todas estas cadenas, viejo, te llega hoy día en la tarde. Sí. ¿Y cuál es el problema que te llegue en cuatro días? No, te llega hoy día en la tarde. Hoy. Todo el concepto de inmediatez. Y fíjate, ¿cachai? Es que es tan valioso lo que estáis diciendo, pero linkeémoslo con lo que uno elige. Si yo elijo tener una vida desechable, una vida instantánea, una vida llena de ansiedad, porque eso es pura ansiedad, lo que tú estás describiendo. Si yo elijo eso, la libertad la tengo yo de elegir. Si yo elijo salir con un hombre o tener una vida sin prisa, con más conversación, sí, con más familia, probablemente si ese hombre o esa persona con la que yo estoy me lleva un panorama un poquitito más outdoor o me lleva un panorama un poquitito menos ansioso y yo soy feliz, también tengo la libertad de elegir. Y eso
Volvemos a linkear todos los temas que hemos hablado hoy día. Esa es la maravilla de ser cincuentón, que tú eliges. Eso sí. Eso, en tú eso eliges todo lo que quieres sentir, todo lo que quieres vivir, con lo que tengas. Tengas mucho o poco en plata, tengas mucho o poco en familia, tengas mucho o poco en sexualidad. Y aquí, lo he dicho hasta el hartazgo, el hombre que no se sienta 100% seguro con su sexualidad, vaya a la farmacia y tome tadalafilo, porque el tadalafilo es la mejor invención que se ha hecho en tecnología médica y es un estimulador para la cuestión. Cuando no te... A ver, el hombre cuando está estresado, cuando está desconcentrado, no funciona bien sexualmente, sí. Y todos lo sabemos. Sí. No nos vengamos a medir la suerte entre gitanos. Es verdad. Y existe tecnología hoy que tu urólogo te puede direccionar, te puede hacer un tratamiento para que tu sexualidad la recuperes en un santiamén. Y eso tiene que ver con estar conectado con tu cuerpo. Pero yo encuentro que no todo va por el lado de la sexualidad. No, estoy hablando de todos los artilugios que uno tiene que hacer y asumirlos. Eso sí. Asumirlos con humildad. Eso sí. Pero bueno, mira lo divertido de los cincuentones. Te conozco, generación mía. Compadre, lleno de gente que conozco que se está inyectando testosterona. Claro. ¿Pero para qué? Para sentir que pueden responder como una persona de 25 o 30 años. Entonces, ¿qué pasa? Se ponen, van al gimnasio y al tiro están como grandes, con la espalda llena de espinillas. La hormona es crecimiento, también. Y entran en una volada que tú decís, pero viejo, si tengo 50 años, qué rico mirarme al espejo. Yo, por ejemplo, hoy día me miro al espejo y digo, qué rico no estar gordo como estaba, pero estoy flaco, pero tampoco pretendo tener el cuerpo que tenía hubiese tenido a los 25, imposible. Exacto. Lo que pretendo es sentirme bien. ¿Por qué? Porque quiero jugar con mis cabros chicos, quiero tener vida, quiero que me vean envejecer, quiero verlos crecer, po. Ese es mi concepto. No es quiero ser de 25, ¿cachai? O sea, estoy 523% de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Y eso que tú estás describiendo, además, se llama ciclarse. Los ciclos de hormonas que hacen. Y hay muchos colas también que lo hacen como para estar en unos cuerpos espléndidos. Pero eso también trae un poquitito más de violencia, sí, pues anda un poquitito más irritable. Porque la testosterona te lleva a lo más primitivo de la esencia masculina. Mm. Sí, pues. Sí, una cosa o sea, respondí otra. Sexualmente como nunca en la vida, dicen. Pero tenés la espalda hecha un pan de Pascua también. Pan de Pascua, claro. Y si no es la espalda, puede ser el cuerpo. Ay, mira, chiquillos de Lisapre. Qué asco. Toda mi comunidad. Cuando se... De la Lisapre. Es no que, lo digas. Es que espérate. Comercial y volvemos. Ah, no. Espérate. Mañana es miércoles de sorteo y Kino trae 4.500 millones estimados a repartir. Impresionante, Pata. Por supuesto, sí, fíjate que además Kino ahora viene igualito que yo, niña, con la marraqueta bajo el brazo. Así es que ahora Kino viene con el super combo marraqueta que trae. Escuche bien, una casa de 350 millones de pesos. Sí, escuchaste bien, una casa de 350 millones de pesos, más un sub, más un viaje y más un sueldo, escucha bien, de 1 millón de pesos por 50 años heredable. Heredable. Así es. ¿Qué esperas? Juega ahora tu Kino en Kino.cl o en cualquier agencia del país, porque mañana miércoles hay 4.500 millones estimados a repartir. Me voy a jugar Kino de inmediato. Ahora. Ahora. Hoy está entretenido el tema, estamos de vuelta. El programa es dedicado como a los hombres, me encanta. No, pero espérate, tú puedes... Pero me encanta porque si, nos han escrito muchos hombres que les están muy interesados en lo que ustedes estaban hablando. Pero tú no nos has dicho cómo te veías, cómo te querías ver tú a los 50. ¿O qué te pasó a los 50 a ti? A los 60. No, yo lo asumí siempre. ¿Sí? Para mí nunca el cambio de folio fue un tema para mí. ¿No? Para nada. Porque yo creo que eso va en la actitud. Sí, ¿ah? Sí. No sentirte totalmente vieja ni nada. Y eso es sumamente importante en la actitud. Porque tú, cuando yo fui a Machu Picchu en el grupo Masai, había gente como de mi edad y me decía, ¿por qué te veis más joven? Bueno, aparte de las operaciones, nada que ver, pero es la actitud de uno, es la manera de vestirse, sí, la manera de comportarse, eso la manera de ver la vida. Porque problemas tenemos todos, pero cómo enfrentarlo. Ya es un problema, se tiene que solucionar. Si lo uno no se soluciona es la muerte. Sí. Lo más terrible es que tengáis problemas de salud. Lo demás, veis tú cómo lo vais arreglando en el camino. Pero yo creo que es un problema de actitud. ¿Y la edad nunca fue un rollo? Para mí, para nada. Para nada. No, pues, no. Pues ¿sabes cuál es el valor tuyo? Uh-huh. Que me lo dijo mi amiga... después ¿tu vecina? Te quién. Mi vecina. La mojojojo. No, mi amiga, la que... el valor tuyo, que tú te pudiste haber hecho cuántos lifting, da lo mismo, sí,
pero nunca te has alolado. No, pues. Siempre te vistes como una mujer y siempre te arreglas, sí, y te comportas como una mujer de tu edad y de tu generación. Y eso es lo que te hace tener más jovialidad. Pero esto de hablar aparentemente de hombres, ojo, yo creo que tiene que ver con que hoy es mal visto que un hombre no esté a la altura de una mujer. O que se crea superior a la mujer, esta cosa patriarcal que ya no existe, por suerte. ¿Por qué? Porque la mujer por fin tiene el sitial que se merece socioculturalmente. Ahora, Jordi, perdona, hemos hablado de la crisis de los 50, básicamente como dice la regla en los hombres. Pero esta crisis de los 50 también están las mujeres. Pero bueno, yo he visto muchas. De 30 a 40 ya es la primera crisis. Mucha mujer de mi edad que se casó a los 26 años, de mi generación, la gran mayoría separadas. Sí. ¿Y qué les pasa? Que vienen de un matrimonio muy largo, 20, 25 años, qué sé yo, 20 años, se separan y parece que según lo que cuentan los ex maridos, como, bueno, mi ex está, pero desatada. Encontró un pololo, compadre, y anda como en la luna. Las es como si volvieran a cacharre, sí, pues, a vivir, quieren vivir la vida como si tuvieran 25, claro, también. Mira, pasa. Hace poco vi a una de mis íconos colombianas, que es la Sofía Vergara, esta actriz. Sí, estupenda. Sí, obvio. Que ella hizo de productora ejecutiva y además protagonista de Griselda, que es una miniserie que están dando. Que bueno, yo amo a Sofía Vergara con la vida. Me encuentro que es de las mujeres más lúcidas, inteligentes, clever. Y me encantan estas minas power que no se andan escudando en el feminismo, porque en el fondo son más mujeres que cualquier mujer. Exacto. Me fascina. Fue mamá joven, weón, se le murió el hijo, se le murió el hermano siendo narcotraficante. Ella siempre con hidalguía, como dignificando su cultura de ser latina. Yo encuentro que la Sofía Vergara es la raja. La entrevistaron hace poco en España cuando fue a promocionar a Griselda, la miniserie. Y la periodista le dice, ¿qué te quita el sueño? Y ella va y dice, la menopausia. Tú ves a Sofía Vergara, weón. Una mina con las medias. Y guapísima. Espléndida, la weona regia, sexy, con sus pechugas. ¿Tú no te imaginas que una mujer hable de menopausia con tanta de partida soltura o con la misma informalidad que estamos nosotros hablando cosas súper profundas acá? Sí. Lo que yo valoro en mujeres como ella, o en personas como ella, por eso te digo que hoy hablar de la crisis de los 50 en los hombres, hablar de andropausia, es lo mismo que hablar de menopausia. Sí, claro. Y todas las minas que andan con bochorno, que evidentemente están descompensadas hormonalmente, porque la menopausia es eso, que obviamente se les quitan las ganas de tener sexo porque no se lubrican, y para qué vamos a hablar cosas técnicas, que todos sabemos de qué se tratan, es cosa de recurrir a un especialista que te ayude, que te haga un empujoncito, que son empujoncitos hormonales que te ayudan a volver a nivelar todos tus órganos reproductivos, tus órganos sexuales en este caso. Lo que hace la Sofía Vergara es poner un tema súper, aparentemente superfluo, pero súper profundo. Obviamente la menopausia y la andropausia no te deja dormir, te genera insomnio, porque te genera descompensaciones hormonales en tu cuerpo. O sea, es obvio. Pero ella con su pechuga y todo va y lo dice. Me parece tan clever que asuma. ¿Qué pasó? Que me encanta la canción, te estoy escuchando, pero me encanta la canción porque es ideal para lo que estoy hablando. ¿Eso es That Was Friends at Four? Sí. ¿Sí? Me encanta. Ay, me desconcentré. No. Ah, de la. Que vaya con su pechuga y diga lo de la menor. Sí. Que una mina como ella, exitosa, ícono, diga que lo único que le quita el sueño es la menopausia. Me parece que tiene directamente que ver con todo lo que estamos hablando de la andropausia. Bueno, si cuando tú te desvelas, y mira que te voy a decir algo súper tío. Cuando tú te desvelas y no tienes premura, ni deuda, ni tensiones, ni estrés, ni pena, ni rabia, y te desvelas porque sí, y te pueden dar las 4 de la mañana y no consideras el sueño, ¿sabes cómo se llama eso? Andropausia. En tu caso y en el mío, solo, claro. O menopausia en el caso tuyo. Sí, claro. Entonces, o nos hacemos cargo de lo que va quedando de nuestro cuerpo y de nuestra salud. Si entendemos, volvemos a la misma palabra clave en la vida, la humildad. Si volvemos con la humildad, mirar un espejo y decir, bueno, si estoy desvelado para cagar, porque obviamente estoy descompensado, porque mis hormonas, porque tengo 57 años, porque da lo mismo, yo tomo quetiapina. Y yo duermo como guagua con la quetiapina. Porque mi psiquiatra me la da, por supuesto. Pero cuando eres responsable de tu salud mental y te das cuenta que tienes que construir con lo que te queda, y con eso tienes que ser feliz, eso es pasar una crisis bien. Yo me quedo con una frase que la publicó la Cecilia Morel cuando murió Sebastián Piñera, bueno, que es una frase que él mismo dijo, que a mí me dejó igual, que él dice como, ¿cuál es como el balance de la vida?
¿Qué dice? Y dice que el balance de la vida, finalmente, que a mí también me pasa eso, que yo siento que mientras más años tengo, más liviano quiero viajar, que un concepto que se usa mucho. Por supuesto. Es como, no necesito tanto para ser feliz, no necesito tanto para... Ya, ¿cachai? Ya no voy a ser ni más rico ni más... No creo que sea más, ni más rico ni más pobre, soy el que soy. Quiero viajar liviano en la vida, no necesito tantas cosas para ser feliz. Y prepararnos. Bueno, hay que preparar. Soy de los que cree que hay que prepararse para ir en este camino donde uno va. Pero totalmente, y al final te encontrás con que ya no va más. Pero totalmente. Yo trato de prepararme también, como ya, ¿qué me va a pasar? Puta, estoy más cerca de poder morirme. Por lo tanto, tengo que ser más precavido en ciertas cosas. Ya hay riesgos que no me puedo... Hay cosas que ya no puedo hacer. Ejemplo, una. Hay lujos que ya no me volvería a dar en la televisión. Jamás. No me los volvería a dar nunca. Hay cosas que hice que miro para atrás y digo, chuta, que es heavy, güey. Eran lujos que uno se podía dar. Hoy día ya no, ¿caché? ¿Por qué? Porque ya no estoy solo, porque tengo familia. Sí. Por tanto, hay ciertas cosas que no volvería a hacer porque yo siento que son riesgos estúpidos, innecesarios, ¿cachai? Desde cosas que hice en pantalla hasta, por ejemplo, hoy día digo, no me iría a tirar para acá. No haría cosas que ya la hice en algún minuto, ya, que hoy día no la necesito. Tú de repente, ¿cachai? Tú ves que hay una niña estupenda que te sigue, que te sigue, igual en la noche tienes a tu familia, está acostada durmiendo, y tú, y no sé, sin querer, la bien mira, y después te sigue. ¿Arriesgarías? Porque no. Ustedes son hombres igual. Bueno, sí. Pero tú arriesgarías ver a esa persona que pasara algo y que la Constanza supiera y te dijera, ¿fuera? Es una excelente, de las mejores... Porque tentaciones todos tenemos en la vida. Es de las mejores. Sí o no, a todos. Te lo juro que las mejores acotaciones que me hay preguntado. Si me hubierais preguntado hace... ni siquiera llevo con la Constanza, llevo 11, 15 años. 15 años para atrás. Hubiese estado a lo mejor en una relación y hay alguien que me prende un poco, probablemente en esa época sí habría mirado para el lado y habría dicho ya, oye, entonces voy a terminar aquí, voy a hacer esto y voy a seguir, y habría seguido por la vida así. Hoy día pienso en eso y digo, qué ojo pasa si la gente realmente te escribe por Instagram, hoy te encuentro rico, que es, bueno, o no, da lo mismo, me encanta. O te deseo suerte, que tengas linda semana, porque así empieza. O me encanta tu risa, ¿cachai? O cosas así. Pasa, no digo que sea gente que te tire los cagados abiertamente, pero pasa. Y si uno de repente prende la luz de vuelta, a lo mejor termináis en otra cosa. Yo hoy día digo, gracias a Dios, no necesito prender la luz de vuelta. ¿Tú te acordás? Yo soy feliz llegando a acostarme a mi casa, güey. Eso me hace feliz. ¿Tú te acordás, por casualidad, cuando trabajábamos todos en TVN? ¿Ya? Sí, vos. Sí. En comerciales del Buenos Días a Todos en verano, que tú reemplazabas a Julián. Sí. Hablamos mucho detrás de un... ¿Te acordáis de eso? Sí. Ya, pues. Y nos quedamos, de hecho, después de la pauta nos quedamos conversando. Lo que pasa, José Miguel, que por otro lado, igual tú eres bicho raro, porque no eres el común de un hombre que sea responsable, papá presente, que se saque la cresta por su familia, ¿verdad? Que se levante después de caídas, que no reaccione con violencia frente a fracasos que han sido, que todos ya sabemos cuáles son, que no nos vamos a recordar. ¿Qué te fiel a tu mujer? ¿Qué preferís llegar a tu casa y acostarte con tu familia o pasar el fin de semana? El común de un hombre evolucionado no vuelve a lo básico. Sí. Y ahí es donde está el error de la andropausia. Volvemos a dar vuelta al tema. De la andropausia de la crisis de los 50. Es el hombre que reniega de todo lo que ha construido, que se vuelve patético, que empieza a hacer cosas de lolo. ¿Por qué pasa eso, Jordi? Porque los hombres somos mucho más hueones que las mujeres, pues, hombre. Si por algo no tenemos útero. Puede ser. Por algo son ellas las que se reproducen, no nosotros. Yo me he alejado de amigos que tenía que encuentro que han cambiado demasiado y digo, bueno, no. Que están casados y siguen con el cuento. O separados. Las malas juntas. O separados, que muy amigos, separados, pero que estoy converso 10 minutos con ellos y digo, bueno, este hombre me habla puras tonteras. Pero ¿verdad? Esos son los más peligrosos para que te embarren la relación estable que uno tiene. Sí. Te digo algo, Raquel, mira, volvemos al tema de la humildad. Mira, hemos dado vuelta a todos los temas, pero siempre llegamos a lo mismo. Yo creo que cuando uno aprende a no juzgar, da lo mismo lo equivocado o lo distinto que pueden ser los otros. Yo tengo, me enfrento a amigos igual que tú, que de repente tienen mi edad y digo, bueno, esta loca patética, man, que se cree que tiene 35. Claro, porque con la polera apretada, musculó, que salen, se drogan, van a fiestas tribales y todo. Que está bien, yo también lo hice, todos lo hemos hecho, pero cuando no entiendes o no quieres escuchar a tu cuerpo o no quieres escuchar la cosa yo no juzgo, creo que hay que dejarlo solo. Cada uno es libre, sí. Pero distinto es cuando volvemos a lo mismo, conectas con lo que tu cuerpo te está diciendo, con lo que tus emociones te están diciendo
y es rico de repente quedarse en la casa y no mover tanta energía, pues la energía va a llegar sola, y llega sola. Oye, y vaya que llega, Jordi, sola. Jordi, al final, ¿sabes lo choro que tiene la vida? Que al final, yo creo, siempre creo en la libertad, de todas maneras, de todas las personas. No juzgo nada, que cada uno sea libre. Pero sí, tu libertad yo la respeto hasta que empieza a hacer ruido en la mía. ¿Cachai? Entonces, bueno, yo, sí, pues. Yo respeto la libertad de un gallo que hoy día tiene mi edad, era muy amigo, está separado, pero bueno, está viviendo la vida, no tengo idea, de un pendejo de 20 años, y tú lo ves y te habla puras tonterías, y digo, perfecto, bueno, te respeto, pero yo, no, me empiezo a ir por otro camino, no, porque me da lata. En mi camino. ¿Cachai? Me da lata. Mira, sí, tengo un caso súper cercano de un hombre que yo quiero mucho, que es un amigo mío, que es hetero y que se separó y se puso a pololear con mujeres más jóvenes hasta que salió con una chusca, man. Olvídate. Ese término es genial. Regia. El chusca. Yeah. Regia. La chusca. Pero buena facha, chusca. Todo. Todo lo que tú quieras. Pero no le trabajaba un personaje y se le fue a instalar al departamento. Y bueno, terminó auspiciando una relación durante cuatro años y medio y todo. ¿Cuatro años y medio? Si no, si se empotó, pues. Y si los hombres, esa es la otra que tenemos los hombres, que nos empotamos. Y no sabemos distinguir entre empotarse y enamorarse. Sí. Son dos cosas muy distintas. Cuota y todo de apps. No, y empezar a ver. Perdón, no me refería a ti. No, perdón. Sobre ejemplo. Lo entendí. Bueno, pero eso hay que vivirlo. Hay que haberlo vivido. Pero yo lo viví. Yo lo viví a los 29 años, 30 años. Yo también lo viví. Y tú conociste al que me. Auspiciaste. Tuve que auspiciar. Y auspicié la relación completa. Me salió bien salado. Pero bueno. Y lo asumo porque igual me enamoré de ellos. Ya, tal, pero tal, este sí. Ya, ¿qué pasó con la chusca? Que en algún minuto mi amigo empezó, todos los amigos, que no éramos muchos, éramos tres, nos empezamos a dar cuenta que la mina, además de ordinaria, desubicada, ordinaria, era bien cagarraja. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? ¿Cómo dejamos de juntarnos en grupo? Nos juntábamos solo con mi amigo cuando él llegaba sin ella, hasta que un día viene mi amigo y me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué nunca nadie puede? Estoy medio lateado, porque siempre me cancelan todo. Y yo, como soy sanguchito palta y prefiero ser honesto, le digo, bueno, con todo el cariño del mundo, te tenemos que decir que la fulanita nos está dividiendo porque tú estás dejando de ser tú, estás permitiendo demasiadas cosas y ella es, bueno, desubicada y ordinaria. Y aprovechadora. Sí, da lo mismo que fuera aprovechadora, porque eso por último es de la billetera de mi amigo. Mi amigo igual tiene regia la situación. Pero el punto es, cuando no te das cuenta que estás empotado, es porque estás en una pésima crisis de los 50. Porque distinto es que yo aparezca con un pololo de 35 y diga, ya, bueno, me lo tengo que ir, da lo mismo que no trabaje, bueno, yo lo mantengo. Total, estoy feliz. Estoy feliz pasando los regios, con revisión técnica al día, todo muy bien. Cuando tú eres lúcido y conectado con tu realidad y tú tienes claro que estás un poco comprándole a ese hombre su colágeno, no tiene nada de malo. Sí. Pero el punto es que mi amigo hubo que hacer toda una terapia como para hacerle entender que estaba empotado y que la mina lo único que tenía. Después nos va a decir si tu amigo terminó o no, pero antes un consejo comercial. Oye, qué buen programa también esta noche. Muy buen programa. Oye, no, yo quería resumir una cosa muy cortita con respecto a lo que decías tú. Yo creo que uno en la vida, además, debe ir evolucionando, no involucionando. O sea, si nosotros vivimos lo que vivimos, el empotamiento que nos tiene que haber pasado más de alguno, esto, lo otro, ¿eh? Hasta que finalmente uno llega a un punto en que ya consolida, es raro que uno vaya de vuelta y querer ser ahora un gallo de 25, no puede ser. Oye, fue un programa entretenidísimo. Gracias, Jordi. Vamos a despedir a José, que se va esta noche a Miami. Que lo pases increíble, te voy a echar mucho de menos, de verdad. Si escuchan un temblor, soy yo. Ya, sí. Vas con todo. ¡Con todo! Deja contenta a Constanza. Sí, allá voy. Y pásalo increíble. Allá voy. Así que cualquier temblor es mera coincidencia. ¿Eh? No queremos efecto rebote. No. Muchísimas gracias por la sintonía, Jordi. Una gracia. Gracias, Jordi. Acá. Namaste. Que descansen, buenas noches. Chao.